Bienvenidos, soy el Pastor Joel y me da tanto gusto que nos acompañes hoy en Noches en Familia. Vamos a creer con un tiempo muy especial como cada familia de tu iglesia Misión Paz reunidos aquí en esta transmisión para ti, todo tu hogar. Quiero invitarte a hacer algo en esta noche y es que puedas reunir a todos los de tu hogar, tu familia, tus hermanos, quizás tus padres, tus hijos, tu esposa, reúnenlos por un momento porque es crear un escenario donde permitimos que Dios nos hable como casa, como hogar, como familia, Noches en Familia con Dios. Gracias por estar conectado con nosotros, estamos en esta serie de ¿por qué? Hablamos ¿por qué permites las pruebas? ¿Por qué permites los problemas? Y hoy vamos a hablar de un tema un poquito delicado, ¿por qué permites tentaciones? ¿Alguna vez te has preguntado eso, teniendo un Dios todopoderoso que creó todo, por qué Él permite que pasemos momentos de poder ser tentados? ¿Por qué Dios lo permite? Teniendo todo el poder, ¿por qué no nos pone en un mundo donde nunca seríamos tentados? Vamos a hablar un poquito de eso hoy. Pero antes de hacerlo, quiero invitarte que durante toda esta transmisión tú puedas escribir en esa cajita del chat tus peticiones de oración. Todo nuestro equipo ministerial va a estar orando por ti, por tu familia, por cualquier situación que tú estás pasando. De pronto es algo penoso, de pronto es algo que no sabes cómo resolver. Pues una situación repetitiva, colócalo ahí. Oren por mí, por favor, por esto. Y todo nuestro equipo vamos a rodearte, vamos a orar por ti, porque también como iglesia somos una familia. Así que vamos a entrar en este momento a orar y luego vamos a escuchar la palabra. ¿Qué nos quiere decir Dios de por qué permites tentaciones? Padre, te damos gracias por este tiempo juntos. Hoy yo bendigo cada familia conectada. Señor, te doy gracias porque tú los estás levantando, formando y forjando a ser familias en ti. Padre, gracias por unidad en sus vidas, unidad, Señor, en su hogar. Hoy queremos orar para que sean familias capaces de resistir la tentación que sea, porque es una familia basada en tu palabra. Hoy los bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver qué dice la palabra en este tema. ¿Por qué permites tentaciones? Dice Santiago 1:12, puedes mirar ahí en la Biblia. Dice, bienaventurado el hombre, el varón, que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, aquí está impresionante lo que nos está diciendo Santiago de la recompensa de poder resistir y soportar la tentación. Ahora miremos qué dice 1 Corintios 10:13, esto lo escribió el apóstol Pablo. No te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que puedes resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. ¿Por qué permites la tentación, Dios? Yo me he preguntado eso algunas veces de Dios. O sea, uno dice, listo, Jesús vino al mundo y Jesús estuvo aquí sin pecado, sin ningún momento de cometer algún error, pero es que Él era Dios, pero nosotros somos humanos con toda nuestra fragilidad. Dios, ¿por qué permite tentación? ¿Quieres saber por qué Dios lo permite? Déjeme decirte esto. Si Dios lo hubiera permitido que en el Edén existiera el árbol del bien y del mal, que era la oportunidad de Adán y Eva cometer un error, desobedecer a Dios, decidir no amar a Dios a través de su obediencia, no hubiera permitido que Adán y Eva amaran a Dios. Hubieran sido simplemente unos robots, alguien sin una voluntad, porque el amor no es amor hasta que tiene la opción de no amar. Si obligados no tenían ni siquiera ellos opción sino amar y obedecer a Dios en el Edén, nunca tenían la oportunidad de pecar, no podrían decir genuinamente que amaban a Dios, es que no tenían la oportunidad de no amarlo. Entonces, el amor no es amor hasta que existe la posibilidad de no demostrarlo, de no amar. Entonces, cuando Dios permite una tentación en tu vida, tú tienes que entender que es como ese árbol de vida, que Dios te está dando la oportunidad para ver qué tan fuerte es tu amor. Ahora, ¿será que tú eres un cristiano, inclusive cristiano, y que has caído en pecado, que has caído? Uy, qué tremendo. Claro, todos lo hemos hecho. Pastor Joel, probablemente he cometido más pecados que tú, aún siendo cristiano, porque no existe ni no creyente ni creyente
que tenga una vida donde nunca peca. Todos caemos en tentación, todos somos débiles. El único no débil fue Jesús. Hebreos 4:15 dice que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, aunque sin pecado, dice. O sea, Jesús fue tentado en todo. Él vivió las mismas tentaciones. Ponte a pensar en eso por un momento. Si Jesús fue tentado en todo, significa que Él también vivió las tentaciones que tú has vivido. Algunos creen que Jesús fue tentado de convertir la piedra en pan. Y ese era el nivel de tentación de Jesús, pero nunca una tentación sexual. Dice que Jesús fue tentado en todo. O sea, Jesús tuvo un momento donde no sé quién era, pero alguna muchacha que había ahí, y Jesús fue tentado en su sexualidad. Jesús fue tentado en todo. ¿Quién sabe quién era? No sabemos nosotros. Pero de pronto había una mujer en la vida de Jesús que le atraía a su corazón, a su mente, a sus hormonas. Y Jesús la vio y le tocó a Jesús resistir la tentación. Jesús fue tentado en no obedecer a Dios, en no ir a la cruz. Y hasta casi no obedece. Cuando estuvo en Getsemaní, dijo: Dios, pase de mí esta copa, mas no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Tenía la tentación de no seguir en su ministerio, no seguir su propósito, de tomar una ruta más fácil y menos dolorosa, pero al final obedeció y fue a la cruz por nosotros. Jesús fue tentado en todo. Las tentaciones que tú has vivido, las tentaciones quizás que has tenido de dejar tu hogar tirado, dejar a tu esposa, de un divorcio, de alguna cosa que has vivido, Jesús también probablemente ha tenido en su corazón el momento de dejar la iglesia tirada, pero no ha pecado, sin pecado, tentado en todo, mas sin pecado. Déjame decirte que la tentación permite que tú y yo crezcamos, permite que tú y yo expresemos nuestro amor, permite que nosotros podamos decirle sí a Dios, permite que tú tengas A y B, obedecer a Dios o desobedecer, y que tú escojas qué vas a obedecer. Dios siempre te va a dar la capacidad de decidir. Es uno de los poderes más grandes que le ha dado al ser humano, es su capacidad de decidir. Decidir lo correcto o decidir lo incorrecto. Decidir obedecer a Dios o decidir caer en pecado, caer en la tentación. Ahora, déjame darte algunas claves cómo tú puedes resistir la tentación. Número uno, tienes que ser una persona de la palabra. Jesús, cuando estuvo en el desierto en Lucas 4, dice que fue al desierto 40 días y fue tentado por el diablo. De muchas maneras, no solo las tres tentaciones que tenemos escritas ahí, de muchas maneras fue tentado por el diablo. Y Jesús, ¿cómo fue que resistió a la tentación? Obviamente una determinación y radicalidad en su corazón, pero con la palabra. Jesús decía, escrito está. ¿Quieres resistir la tentación y dejar de caer en adulterio? ¿Quieres resistir la tentación y dejar de caer en la droga? ¿Quieres resistir la tentación y dejar de caer en ser una persona iracunda, agresiva, violenta a las personas en tu familia y alrededor de ti? ¿Quieres dejar la tentación de dejar tu ministerio? Llénate de la palabra, fortalécete en la palabra, estudia, medita, apréndete de la palabra. Nunca te pierdas un escenario de recibir palabra de Dios en tu iglesia. Los domingos congrégate, los jueves en avivamiento, conéctate a noches en familia, casas de adoración. Llénate de la palabra, porque alguien lleno de la palabra tendrá el poder para resistir al pecado. Pero cuando tú estás vacío de palabra en tu vida, llega la tentación, ¿y con qué vas a resistir? Si ese es tu escudo, esa es tu espada, con eso peleas vos. Cuando la palabra habla de que nos pongamos toda la armadura de Dios, dice, tome la espada, esa espada que nosotros tenemos, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es para pelear. Pero es como vos salir a una batalla y sin espada. No, mijito, a vos te acaban rapidito, presa fácil para el diablo. No, sean una familia de palabra. ¿Quieres tener hijos capaces de resistir tentación? Llenarlos de la palabra, que es la sabiduría superior. Pero si no están llenos de una sabiduría superior, ellos van a fluir en una sabiduría inferior de lo que les enseña Netflix, Instagram, lo que les enseñan sus amigos en el colegio, lo que enseña la cultura, la televisión, series. Todo eso viene con una sabiduría inferior de que, uno debe de obedecer al corazón. Todas las películas de Disney, todas las películas de caricaturas,
¿Qué dice tu corazón? Enseñándole a la generación que lo que dice tu corazón es lo correcto. Entonces, ¿qué decimos al violador de niños? Que en su corazón siente atracción por niños. ¿Qué es lo que dice tu corazón? No, Señor, hay algo superior a tu corazón para obedecer y se llama la palabra de Dios, se llama los principios de Dios, principios superiores. ¿Qué cosa tan destructiva enseñarle a una generación que obedezca a su corazón? Entonces, si siento atracción por el mismo sexo, si yo siento en mi corazón de quitar algo que no es mío a otra persona, si yo siento en mi corazón acostarme con la esposa de otro hombre, si yo siento en mi corazón, ¿qué dice tu corazón? Eso es la sabiduría inferior que enseña este mundo, pero la sabiduría superior te enseña unos principios que va a salvaguardar tu vida, tu familia y que levanta sociedades fuertes. Pero necesitamos la palabra, necesitamos llenarnos de la palabra. Dice Proverbios, ¿con qué limpiar al joven su camino? Sino con guardar tu palabra. ¿Quieres tener una familia capaz de resistir la tentación? Sea una familia de la palabra. Si tú quieres que tus hijos amen la palabra, no hables mal de tu iglesia. No hables mal de tu mentor, de tus autoridades espirituales. No chismes de otras personas de la iglesia. Hablen bien de la casa donde Dios te ha puesto y verá que va a surgir y va a manifestarse un amor por la casa de Dios, por la palabra de Dios y por ende tendrán la autoridad y el poder de resistir tentación. Entonces, ¿por qué permites tentación, Dios? Pues para hacernos fuertes, pues para hacernos personas con un carácter fuerte. ¿Qué sería carácter sin tentación? Lo mismo que un David sin un Goliat. Es tu enemigo que vas a vencer. Tú tienes que ver esa tentación así. Ojalá Sansón hubiera visto a Dalila así, como esa tentación para vencer y resistir y no hubiera caído y perdido su visión, que eran sus ojos. Ojalá que grandes hombres y mujeres de negocios y empresariales en nuestra ciudad y nación hubieran visto la tentación, todo lo de Odebrecht, como grandes hombres de gobierno cayeron en tentación, en corrupción en momento y perdieron todo, muchos de ellos en cárcel, por más que hayan hecho grandes aportes a la sociedad, pero perdieron su gran influencia por un momento de tentación, porque no lo vieron como su Goliat. Vos tenés que ver esa tentación, tenés que ver esa tentación, esa mujer que no es tu esposa, esa tentación de chismear, esa tentación de ser una persona rebelde, de tomar trago, de drogarte, esas tentaciones que hay alrededor de ti, tenés que verlos como ese Goliat que vas a vencer, que no te va a derribar a ti, sino que tú lo vas a derribar a él. Vence la tentación, sea fuerte y no permitas que la tentación te gane a ti, sino que tú vas a ganar a la tentación con la palabra de Dios. Dios, ¿por qué permites la tentación? Pues para hacerte fuerte, para hacerte un hijo de carácter, para que se pueda manifestar ese carácter de Cristo y para que tengas la oportunidad de demostrar que lo amas a Él. Vamos a orar por esto en este momento. Y no sé qué tentación estás pasando. De pronto hoy estabas a punto de pecar, de hacer algo que era irreversible, irreparable en tu vida. Algunos dicen, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Eso es absolutamente cierto. Eso es cierto. No hay pecado que Dios no tenga su capacidad de perdonar, pero hay pecados que hacen daños irreparables. Cuando Saúl mató a Esteban, hizo ese pecado horrendo, él no pudo reparar ese pecado de devolverle vida a Esteban. Dios lo perdonó a él y lo levantó a ser el apóstol Pablo, pero había un daño irreparable. Hay hombres que cometen pecado y dañan su matrimonio, dañan su hogar, caen en la tentación. Vea, yo te quiero decir algo, sea fuerte en la palabra para que resistas la tentación. Levántate en Dios en este día. Padre, gracias por cada familia conectada. Hoy los bendecimos y declaramos sobre sus vidas una fuerza. Hoy el solo hecho de que están conectados a Noches en Familia significa que quieren ser una familia de tu palabra. Y yo te pido, Dios, que ellos hoy puedan tener la fortaleza interna de resistir la tentación externa. Señor, que tú los levantas como esos hijos tuyos que muestren que se puede ser luz en mitad de tinieblas, que pueden operar con una sabiduría superior a no operar como opera el mundo, sino operar en la dimensión tuya, la dimensión de carácter, la dimensión de principios, la dimensión de levantar un legado de carácter en su familia. Hoy nos bendecimos, Dios, y damos tantas gracias. Toque cada persona que está pasando por una necesidad. Señor, esas divisiones familiares, enfermedad, hoy lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Hoy damos gracias, Señor, inclusive por las tentaciones.
sino porque juntamente con la tentación nos has dado la salida. Esa tentación que tú estás enfrentando hoy, yo te quiero decir, hay salida. Tú no tienes por qué caer, tú no tienes por qué seguir. Hay salida, confiesa tu pecado, resiste la tentación, borra el número de esa mujer que no es tu esposa. Distánciate de esos amigos incorrectos que te quieren inducir a las drogas. Levántate y sea un hombre, una mujer de Dios, una familia que resiste la tentación para tener esa familia que le agrada a Dios. Hoy los bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos en Noches de Familia. Queremos que sigas conectado con nosotros en toda esta serie de ¿por qué? ¿Por qué permites las pruebas? ¿Por qué permites los problemas? ¿Por qué permites tentaciones? Próximo Noches en Familia, ¿quieres saber qué vamos a hablar? ¿Por qué se demora la promesa? Vamos a hablar sobre eso. Va a ser un tema muy, muy bonito, muy especial. No te lo vayas a perder. Quiero invitarte ahora a que puedas ingresar a misionpaz.org para hacer dos cosas. Primero, registrarte para este domingo. Vamos a tener 4 celebraciones especiales, poderosas para ti y tu familia. Ven, invite amigos, familiares para que puedan asistir 8, 10 y media, 2 de la tarde y 4 y media de la tarde. Va a ser completamente gratis, pero debes de registrarte. Hay cupo limitado. Y también los jueves a las 7 tenemos avivamiento, una palabra poderosa donde puedas asistir con tu familia también. Y también en misionpaz.org puedes realizar tu donación, tu diezmo, tu ofrenda, que a través de eso tú estás logrando impactar vidas, honrando a Dios. Dios dice en su palabra que Él honra a aquel que le honra. Cuando honras a Dios, yo te lo puedo decir, Dios te va a honrar a ti, te va a promover a ti, te va a proveer a ti, te va a levantar a ser un ejemplo en tu generación. Gracias por acompañarnos en esta noche de familia. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima transmisión aquí en tu casa, Misión Paz. Ahora es más fácil hacer tu donación online. En nuestra transmisión encontrarás el código QR. Lo único que debes hacer es usar la cámara de tu celular o a través de una aplicación lector QR, escanear el código. Ingresas a la pestaña que aparecerá en la parte superior de tu dispositivo y listo. Ayúdanos para seguir ayudando. Puedes ingresar a nuestra página web www.misionpaz.org y seleccionar en la página principal la opción de realizar donación. Opción 1. Puedes realizar tus donaciones en línea seleccionando una de las opciones disponibles usando tus tarjetas débito o crédito, usando PSE, escaneando el código QR. O seleccionando la opción de PayPal o PayU. Opción 2. Donaciones en efectivo. En esta encontrarás los datos relevantes para que puedas realizarla en puntos de recaudo Baloto o Efecti o en un corresponsal bancario de Bancolombia. Opción 3. Donaciones por transferencia bancaria en la sucursal virtual de tu banco inscribiendo alguna de las cuentas Itaú, Banco de Occidente o Bancolombia. Opción 4. Donaciones internacionales. Aquí encontrarás toda la información que necesitas para inscribir nuestra cuenta y realizar tu donación desde cualquier parte del mundo. Nuestra misión no se detiene.